Hello, hello, hello. Good evening, good evening. Can you hear me? Yes. Hello, teacher. Good evening, teacher. Good evening. Thank you. Welcome to the class. Nice to see you one more time. Hello, teacher. Good evening. Good evening, Elsie. Nice. Thank you for being on time. Let's see. We are just 13. Faltan bastantes. Pero imagino que ya se están conectando. Please. Make sure that you have two names and two last names in the app, please. And well, let's start. Thank you for your cameras, right? For the ones that are with the camera on. Let's see. Let's see, Leticia Aite, what date's today, Leticia? Today is Thursday, September 1st, 2022. Okay, perfect. Okay, yeah, it is, right? It is Thursday, September 1st, right? September 1st, 2022. Okay, nice. So let's start with the attendance. Okay, vamos a dar inicio, aunque faltan. Por eso dejo a veces unos minutitos porque faltan bastantes para la asistencia y después ahí hay un montón que no tienen attendance, right? Sara, ayúdeme a colocar ahí two names and two last names, please. Make sure that you have two names and two last names in the app. And let's see, today is Thursday, right? So ahora en teoría usted tiene que estar terminando la sección 3 y el midterm exam. No sé si alguien está atrasado, cómo van. La verdad que puedo ver el... Dejen ver si me permite aquí la aplicación. La plataforma, ver el progreso. Yo creería que sí. Híjole, no, ahí no es. Quiero ver acá. Vamos a ver qué me aparece. Sí, bien. Voy a mencionar si alguien está pendiente. Carlos Edgardo, no sé si está acá. Pero me le falta el midterm exam. Claudia Elizabeth, creo que no está aún. Igual le falta. Eric Omar, ya está acá Eric Omar. Eric Omar, no. Jennifer Tatiana. Jennifer Tatiana no está. Jose Alexander. Carla Stephanie. Yes, teacher. Carla Stephanie, me le falta un poquito del midterm exam. Tiene el 40% ya casi, pero le falta un pelito ahí. Tiene que tener mínimo 80, pero creo que tiene que meterle hoy al finalizar la clase para que lo tenga completo. Los que voy mencionando son los que les hace falta. Rosa Karina ya está por aquí. Rosa Karina. No. Sara Elizabeth, por ahí la vi, Sara. Sí, a mí me falta, hoy lo termino. Ok, sí, me le falta un poquito ahí de la unidad sección 3 y el examen. Sonia Rebecca. Sonia sí. Rebecca. Ajá, Sonia, ¿qué me le ha pasado? Me le falta la sección 2, 3 y el midterm exam. Sí, es que he tenido mucho trabajo, pero ahora me voy a poner al día. Ok, sí, porque la sección 2 era de la semana pasada. Ahí intente, por favor. Wendy Paola. Ya está acá Paola. Sí, teacher, eso quería preguntarle, que lo dejé conectado, pero me levanté un momento, entonces no sé si ya me había mencionado. Sí, ahorita no estoy pasando asistencia aún. Lo que estoy validando es el progreso de la plataforma. Yo puedo ver acá el porcentaje que cada uno de ustedes tiene. Y en el caso suyo, Paola, la sección 1 y la sección 2 me le aparecen con 79. Ok, habría que ver qué ejercicio nos hace falta para llegar al 80. Recuerde que con 80 pasa, con 79 no. Ahí la sección 1, sección 2 me le aparece con 79. La sección 3 la lleva con un 50%. Y el midterm exam lo tiene con un 78%. Así que me le faltan ahí unos pelitos para llegar al 80 y 50% tiene nada más en la sección 3. ¿Para que nos pongamos al día? Bien. Teacher, de la sección 1 me está hablando de lo de la semana pasada. Sí, la unidad 1 y la unidad 2. Pero lo hice todo, teacher. Según recuerdo, o sea, iba al día con todo. Uh-huh. Déjenme... De la 3 creía que sí me hace falta, creo, dos cositas. Pero de la semana pasada se supone que se la tengo completa. Uh-huh. Revise, porque acá estoy viendo 79. Ustedes pueden ver en la plataforma en esta parte de progreso. Usted se va acá, a mí me va a parecer distinto porque a mí me parece el progreso de ustedes. Pero usted acá le da clic en donde dice Progress y ahí usted va a ver el porcentaje. O sea, a mí aquí me aparece distinto porque yo veo lo de ustedes. Pero acá a usted le va a aparecer, tiene que estar aquí, ve, Past 80%. Si usted está abajito de esto, no ha llegado al porcentaje. Habría que regresar. Va con the exercise, ver cuál le salió malito, ver si lo corrijo para que me ayude a subir al 80, ¿ok? O pasar al 100, ¿ok? Así que acá todos pueden ver en el progreso, ¿ok? Ahí le va a aparecer de manera individual. A mí me aparece algo distinto, pero yo igual puedo ver el progreso de cada uno. Eso no lo voy a proyectar porque no lo puedo hacer, pero cada uno puede ver el individual. Y de los que he mencionado, la mayoría no están o no habían ingresado, pero usted sabe si ha trabajado en la plataforma o si le hace falta o si no ha llegado al 80%, o sea, en el progreso usted lo puede ver. Así es que de los que estaban desde el inicio y no lo mencioné es porque usted ya trabajó, usted ya tiene 80% o más, pero de los que he mencionado son las personas que sí, necesito que se pongan al día, ¿verdad? Yo sé que todos trabajamos y tanta cosa, ¿verdad? Pero si usted va pasito a pasito, poco a poco completando los ejercicios, evita pues que se le acumulen y se le hagan un gran montón y después no haya cómo, ¿verdad? Carla Stephanie. Yes, teacher, ¿y será que le actualiza ya? O es que yo ya terminé un poquito, me faltaba nada más, pero tenía nada más como 40, entonces no sé si ya llegué al 80. Fíjese que no sé qué tanto. ¿Qué tan rápido lo actualiza? ¿Qué tan rápido? Déjeme refresh the page right here y vamos a ver una vez más. Deje ver, aquí le di refresh. Vamos a ver, Carla Stephanie. Sí, yes. Ya me apareció. Ya le aparece 100% el midterm exam y tienen 84% la sección 3. Ajá, a eso le quería consultar. Fíjense que según yo ya lo terminé, entonces no sé si es que tengo que contestar el foro, o sea, abajo, porque según yo ya tengo todo marcadito. Es de verificar qué ejercicio, porque aquí dice you can't. 39, it's missed. So algo del can't, no sé. La verdad no sé, habría que validar. Ver. Sí, teacher, ya vi cuál es. Ajá, ese le hace falta. O sea, aquí la plataforma no me dice como qué ejercicio, pero sí me dice como qué contenido es el que le hace falta. Por ejemplo, veamos a Mayra Xiomara, tiene aquí 96. Thank you, teacher. Y es what are you going to do? Hay una parte del what are you going to do que le hace falta. Voy a ver en el caso suyo, Paola. Ya aumentó uno, Paola. Aquí me aparece ya en 96. Y el otro me aparece en 79. What's the matter? Por ahí, what's the matter? Hay un error. Y acá en esta sección 3, you can't. Pero sí, la verdad que actualiza quizás en tiempo real aquí la aplicación. Media vez haga el update y ahí el refresh porque ya me apareció lo que están haciendo. Ok, bien, tengo que pasar asistencia hoy sí. Normalmente siempre espero unos minutos al inicio porque yo sé que se están conectando y si no, pues le pongo ausencia a la mitad de la clase, aunque esté aquí, entonces mejor espero para que ya ustedes ingresen y no colocarles falta desde el inicio. Bien, Andrea Gabriela, please let me know if you are here. Present, teacher. Thank you. Carlos Edgardo Cruz. Present. Thank you. Claudia Elizabeth. Claudia Elizabeth. No. Edwin Edgardo. I'm here. Thank you, Edwin. Elsie Patricia. Present, teacher. Nice. Eric Omar. Eric Omar. No ha entrado Eric. It is Janet. Present, teacher. Thank you. Jennifer Tatiana. Present, teacher. Thank you. Jessica Sarai. Jessica Sarai. No está. Jorge Alberto. Present, teacher. Thank you. Jose Alexander. Present, teacher. Nice. Carla Lisette. Present, teacher. Thank you, Carla. We missed you. Okay, la hemos extrañado estos días. Carla Stephanie. I'm here, teacher. Thank you. Leticia Aite. Present. Nice. Linda Beatriz. Present. Thank you. Luis Eduardo. I'm here. Nice. Mayra Xiomara. Mayra Xiomara. Thank you, Mayra. Marixa Elizabeth. Present, teacher. Thank you, Nelson. I'm here, teacher. Thank you, Nelson. Rosa Karina. Rosa Karina. No está Rosa Karina. Santos Carlos. Santos Carlos. Sara Elizabeth. Present, teacher. Thank you, Sara. Sophia Michelle. Present. Thank you. Sonia Rebecca. Present. Thank you. Toyita Eunice. Present, teacher. Thank you. Wendy Paola. Present, teacher. Nice. Jocelyn Yvette. Present, teacher. Thank you. Nice. So, let's see. Yeah, ahí está la asistencia. Bien, igual al final vamos a ver si se me queda alguien ahí de los que no han contestado. Bien, let me share the screen right here. Okay, so we are going to continue with the manual. Ayer empezamos ya la sección 3 y casi que la terminamos ahora, okay? Para que la otra semana vayamos al día con la section number 4, right? So, esto lo vimos ayer, the 10 simple ways to improve your health, right? So, we were mentioned about that. So, esto dijimos que era un self-assessment, algo que yo hago de manera personal, right? So, por aquí más o menos nos quedamos. So, you can miss it, right? So, esta es la sección que estamos iniciando. So, places. Luis Eduardo. Teacher, dejó tarea. Sí, ya me acordé de la tarea. No os crean que se me ha olvidado. Y a Luis Eduardo le vamos a preguntar porque yo sé que él ha hecho la tarea. Luis Eduardo, how do you say alcaldía in English? Hi, teacher. Encontré dos. Town Hall y Meralty. Ok, escríbalos en el chat, por favor, okay. Por si alguien no los ha, no había encontrado esos, porque hay diferentes, como le dije. Yo encontré los mismos, teacher. ¿Cuál encontró usted? Los mismos que dijo él. Ajá, that would be. Ya están escritos. City Hall. Yo encontré 4, teacher. Ah, ok, escríbanos ahí en el chat. City Hall, ese es como que de los más, okay, teacher, de los más conocidos, el City Hall. Town Hall. Luis ha puesto ahí mayoralty. Esa sí está rara, mira, pero bueno. Pero sí, así lo encontré, teacher. Sí, sí, puede ser. Esas que hay diferentes... también dependiendo de los países, o sea, nosotros decimos alcaldía en español, right? So, alcaldía. Major office, ok, eso sí, major office, ok. ¿Quién más encontró algo distinto? Town hall, mayor alley, city hall, mayor office. ¿Alguien más encontró algo distinto? Escríbalo ahí en el chat. City Hall, Major, Town Hall. Ok. So, ¿alguien más? ¿Algo distinto? Teacher, la segunda, como no sé cómo se pronuncia, Mayor, no sé. ¿Cómo se pronuncia? Mayor's Office. Entonces, mi hija vive en Nueva York y ella me dio esas 4. Ok, ya ven, o sea, en otros países pues es como que un tanto diferente, o sea, nosotros decimos alcaldía, right? Son algunos libros, usted lo va a encontrar como main office, como oficina principal, main office, right? So, en la gran mayoría, ellos le van a decir City Hall, ¿ok? City Hall es como la oficina principal, digamos, de una ciudad, ¿ok? Principal office, no sé si lo pusieron por acá, creo que sí. Principal office, ustedes van a encontrar en algunos libros que le dicen así, like principal office, ok, main office, major office, city hall, ok, nice. Ahí les compartí unas imágenes que, pues algunas son de las que tenemos aquí, right, pero otras, no, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, el gym, restaurant, movie theater. Ok, so ahí depende, right? Hay muchas imágenes que se parecen, pero ahí para que usted tenga variedad. Bien, quiero ver, ¿alguien más puso, teacher? The main, la más es como, no sé, yo digo City Hall. City Hall puede ser este main office, oficina principal, main office. Okay, now a principal office puede ser la oficina del director de una escuela, de una institución. Esa es la principal office, ok. Aunque alguien se puede referir como a la main office, como la oficina del alcalde. Ok, la main office, like principal office, va a depender del contexto. Normalmente principal office lo ve usted en el en la escuela, la oficina, la dirección, dice uno. Voy a ir a la dirección a donde está el director, right? So, there you go. Nice. So, veamos los places que tenemos aquí. We have a bank, we have a drugstore. Esta sería la farmacia para nosotros, aunque en El Salvador hay droguería, right? Usted traduce drugstore, es una droguería, ¿ok? No es que vendan drogas, sino que es donde fabrican, ¿verdad? Químicos, fármacos, right? So, normally, nosotros le decimos pharmacy, right? La farmacia, pero en algunos libros también es un drugstore, ¿ok? So, el post office, dijimos que era la oficina de correos, right? Oficina de postal, pero nosotros decimos correos. Gas station, restaurant, bookstore. Aquí con esto del bookstore, nosotros decimos librería. Usted no dice, voy a ir a la tienda de libros, sino que usted dice, ay, voy a ir a comprar un cuaderno a la librería. ¿Ok? Y cuando escuchamos la palabra library, tendemos a pensar que es librería. Pero no, library es la biblioteca. No va a comprar libros, va usted probablemente a leerlos, a estudiar. Así que cuando usted escuche library, no me vaya a decir librería. Ok, library es la biblioteca. La bookstore puede ser la librería para nosotros porque es una tienda de libros. Aunque nosotros a la librería, o sea, no hay solo libros, right? Ahí tenemos ventas de libros que son exclusivos de libros y tal vez algunas cositas extra, pero eso sí es una bookstore. Pero nosotros lo que tenemos es como una school supply. Un supply es como un objeto, right? Los supplies son las cosas de una tienda, ¿ok? So, usted puede decir, ah, voy a ir a la school supply. Ah, va a ir a la librería, va a ir a donde venden no solo libros, sino que páginas, papel, cuadernos, de todo, ¿verdad? Todos los elementos educativos. El supermarket, ya sabemos que es el supermercado. ¿Y cómo se dice mercado? Mire, yo no voy al supermercado, yo voy al mercado a comprar. ¿Cómo sería el mercado? ¿Alguien? ¿Mm? No, teacher, sería market. Market can be. El market es como una tienda. Por ejemplo, si usted tiene su teacher, grocery sería, no, perdón. Sí, una sería supermercado también. Sí, es un sinónimo, pero digamos que, como les digo, como por categoría, o sea, el supermercado no se imagina el Walmart, right? Una grocery store ya puede ser una tienda como de mayoreo, por ejemplo. Nosotros tenemos esos tipos de tiendas donde no es que sea malo, pero no es tan formal, digamos, no es tan lujoso. Usted va y compra teacher, lo que sea, lo que usted puede comprar en el supermercado. Teacher, marketplace. Ah, vaya, es lo que le iba a decir. Si usted tiene su Facebook, usted tiene un marketplace, ¿ok? ¿Cómo dice en español el mark? Yo lo tengo en inglés, ¿verdad? Y se supone que todos tienen en inglés. Aquí me dice mi marketplace. ¿Cómo le aparece a usted? Igual. Siempre aparece marketplace. Siempre aparece aunque esté en español. Wow. Sí, siempre. Bien. Bueno, entonces el marketplace ese es como una tienda. O sea, usted me dice voy a un market. Por ejemplo, en algunas gasolineras creo que así se llama, ¿verdad? Market. No sé qué marca es, pero yo he visto un rótulo que dice market. So, entonces es como una tienda, ¿ok? Es una tienda. ¿Qué más? El black market, el mercado negro, donde están las cachadas, ese ya es otra cosa. Es el market, pero ya es como bien informal. Y sí, hay gente que se refiere como el mercado negro, ¿verdad? O sea, así. Bien, nice. ¿Qué otra palabra? Vean ahí en las imágenes, le he compartido varias. Algunas, pues usted ya las sabe. Acá en la imagen, en el libro, no nos pone la police station, right? O sea, aquí la presenta como police station, pero alguien puede decir like police office, también oficina de los policías. A school, stadium, ok, el stadium. ¿Qué más tiene aquí? Shopping mall. Son los malls, ahí sí ya serían los centros comerciales, ¿verdad? Ya un poco más fino, digamos. José, coge. Sí, con respecto a lo que estábamos, de lo que se estaba platicando sobre lo de el lugar de ventas, ¿verdad? Aquí tengo yo en el libro uno que dice department store, sería similar. Department. Sí, department store. Sí, lo único que eso sería, por ejemplo, como una tienda bien grande, por ejemplo, Simán. Simán es un department store porque, o sea, no es como que solo venden leche, ¿va? O que solo venden zapatos. Esa sería una shoes store. Solo venden zapatos, solo venden ropa. Es una clothes store. Pero Simán es un department store donde usted encuentra de todo, clasificado en diferentes áreas, diferentes departamentos, right? Desde belleza, de pintura, de maquillaje, qué sé yo, right? So, ahí estaría esa, José, department store, una tienda así bien fuerte. Then it says a railway station. So nosotros no tenemos un railway station. Nosotros tenemos un bus station, right? La parada de buses, un bus station. Ahí está. Petrol station. So nosotros tenemos nada más la gas station, right? Airport, gym. Pharmacy, restaurant, movie theater, park, museum, library. Vean, ahí en la imagen está la library, es la biblioteca, right? So, farm, school, bookstore, ahí sería una bookstore, ya sería solo venta de libro. Swimming pool, cinema. Alguien me dice, mire, ¿por qué a veces dice movie theater y a veces dice cinema? Son palabras sinónimas. O sea, nosotros decimos en español, yo voy a ir al cine. No, a alguien raro tal vez viene y dice, yo voy a ir al teatro. No es lo mismo ir al cine que ir al teatro. Ok, entonces el theater sería, o sea, ahí, ¿verdad? Actuación en vivo. So that would be the movie theater or the theater. El cinema es nuestro cine. ¿Qué más? Bank. Quiero ver entre las imágenes que le he compartido. Art gallery. O sea, sí tenemos nosotros lugares donde hay, ¿cómo se dice? Exposición de alguna arte, algo, ¿verdad? Avenue, la avenida. Bakery, ok. Bakery. Algunos de ustedes ya lo pique, ya comieron donas. Así que la bakery es no pastelería, la panadería, right? So bank, bus, bookshop, building, we have right here voucher, la carnicería, café, okay? So el café es una cafetería y está también cafetería. Car dealer, okay? Car dealer es una venta de autos, una venta de carros, así como que de así usados o nuevos, right? So cathedral, cemetery, chemistry, church, clothes store, coffee shop, department store, stage agent, okay? Factory, una fábrica, una factory. Fashion boutique, fire station, okay, la oficina de los bomberos, florist shop, una floristería, ¿qué más? Green grocery, miren, esta green grocery es venta de, para nosotros es una venta de verduras. Green grocery es una tipo venta de verduras, frutas, o sea, no va a ir a comprar usted ahí ropa, por decir algo, sino que solamente cosas de verduras y cosas que se le parezcan, right? Hairdresser, hospital. ¿Qué más? Insurance. ¿Qué es una insurance company? Compañía de seguros. Muy bien, ok. Insurance company. Usted dice, ay, es que voy a ir allá a asegurar el carro. Ok, usted va a una insurance, ok, insurance company, ok, la aseguradora, esa es la insurance. A jewelry, una joyería, ese es un lugar también, right? Voy a ir a la joyería, dice usted, ok. University, ok, nice. Como les digo, lugares hay un montón, ahí yo le he puesto unos poquitos. Sorry, ahí le he puesto unos pocos nada más. So, let's see. Let's move on to the conversation. It's across from the park. So, veamos, this conversation is between a man and a woman. And it says, excuse me, can you help me? Is there a public restroom around here? A public restroom? I'm sorry, I don't think so. Oh no, my son needs a restroom. Well, there is a restroom in the department store in Main Street. Where is Main Street? It's on the corner of Main and First Avenue. On the corner of Main and First? Yes, it's across from the park. You can miss it, okay? Thank you. Thanks a lot, right? Nice. Vienen aquí prepositions, right? Para ubicar a una persona. Veamos. Do we have new words right here? Sí, una que dice red. Se le escucha cortado, José Alexander. Repita nuevamente, please. La que dice en el diálogo, que dice, my son needs a restroom. Ok, oh no, my son needs a restroom. So, ¿qué es el restroom? Es un baño público. Muy bien, es un baño público. Usted me va a decir, mire que no es bathroom. El baño. Bathroom, sí. Usted le va a decir, I need to go to the bathroom cuando usted está en su casa, ¿ok? Pero cuando usted anda, por ejemplo, en el parque, en el centro comercial, fíjense, algunas veces yo he visto que los ya están en inglés, o sea, depende de usted vaya y dice restroom, ¿ok? Quiere decir baño público, ¿ok? So, esta señora anda con el niño y... Oh, no, el señor es el que anda, ¿verdad? con el niño y el niño necesita un baño público, ¿ok? Entonces viene, le dice, ¿sabe dónde hay alguno aquí cerca? Le dice, y le dice, bueno, un baño público, no lo sé, no lo creo, le dice. Y ahí le dice, ah, es que mi hijo necesita ir al baño, ¿ok? So, y ahí él le indica, ¿verdad? Que hay uno en la department store on Main Street. Quiere decir en la tienda que está sobre la Main Street, la calle principal. Y es una tienda de departamentos. Ajá. Any other word? ¿Hay alguna otra palabra? Main Street. Main Street, ok. La calle principal. Hay una canción que dice on the Main Street, right? So, calle principal, Main Street. Usted me dice, mire, es que yo vivo en la principal, en la calle principal. I live on the Main Street, ok. Nice. Any other word? Allí cuando dice on the corner of. Teacher, disculpe, donde dice it's across from, está al otro lado de. Across from, ok. Cruzando, como enfrente, ¿verdad? O sea, usted, esto acuérdense que estamos tratando de buscar, ubicar a alguien. Como que yo le pregunté a usted, mire, ¿cómo llego a su casa? En realidad, no a los salvadoreños, porque a los salvadoreños perdemos nosotros a la gente. Le dice, es que mire, ando buscando el banco no sé qué. Mire, le dice usted, a los salvadoreños todavía decimos esa frase. Mire, usted se baja ahí, le dice, enfrente de la iglesia, ahí no es. Usted camina para arriba, le dice, y luego baja para abajo. Y ahí se mete a su derecha, le dice, y ahí va a haber un palo de mango. Ahí no es, le dice, pero ya está cerca. Cuando usted vea el palo de mango enfrente, usted va a ver el pollo campero. Y ahí en el pollo campero, enfrente, va a ver que hay una gran estatua de no sé qué. Ahí, así son nuestras direcciones, la verdad, porque así nos hemos acostumbrado. Y así entiende la gente, la verdad. Pero si yo vengo y le digo a usted, mire, váyase sobre la 3ª calle poniente, de ahí baja sobre la 10ª y se va a encontrar con la 4ª avenida sur. Cuando usted llegue a la 4ª avenida sur, usted va a ver ahí la 1ª, ok, en la 1ª avenida norte. Perdido en la luna. Diga. Ajá. En Costa Rica es peor porque en Costa Rica dicen la dirección oficial en un recibo es a la par de la casa de Portón Rojo. ¿Qué? Sí. No. Yo me quedé anonadada cuando lo supe. Wow. Es tan peor que nosotros. Dios santo. No. En Estados Unidos esto es bien importante, aprender las preposiciones que se necesitan para ubicar un lugar, porque allá usted va a otro país, no le van a decir, mira, a la par de un palo de mango ahí va a haber un pollo campero. O sea, aquí nosotros ubicamos los lugares, más no las calles, pero en otros países no, o sea, le van a decir, mire usted, y en Estados Unidos peor, que los nombres de las calles son bien rebuscados. Se va sobre la Clinton, le dice, ahí se va a encontrar la Rockefeller de no sé qué, y le dan el nombre de la calle. Ok, entonces nosotros no estamos acostumbrados a los nombres de las calles. Tal vez alguien que es Uber, sí. Para trabajar en call center esas cosas son bien importantes porque siempre utilizan un montón de las direcciones. Direcciones, y hay que saber escribirlas porque la gente no le va a estar como deletreando tanto. Se le dice el nombre de la calle, I'm in the 2020 Main Avenue, let's see, like Avenue, First Avenue, on the POC o PO Box, ya le dan los números del código postal y eso. Es feo, es estar con esas direcciones. Pero bueno, vamos a ver qué tan buenos somos dando direcciones, ¿ok? Para eso tenemos acá las prepositions of placed. ¿Se acuerdan de las prepositions? Ya habíamos visto prepositions. ¿Sí recuerdan? ¿Cuáles recuerdan? Delante, parece, encima de. How do you say in English? Between, behind, in front of. Ajá. Ok, perfect. Under, ok, por ahí estamos. Under, im, on. Parece que hasta les compartí. Recuerdo yo que les compartí ahí una imagen de un pajarito, parece. No sé si les tocó de pajarito o de gatito a ustedes, pero por ahí va la cuestión, ¿ok? So, esas son algunas prepositions, pero en este caso tenemos prepositions de lugares, ¿ok? No tanto de posición como lo vimos en el módulo anterior, que la llave arriba de la mesa, abajo, a la par, y eso. Aquí más que todo es para ubicarse en un lugar. Usted está en medio de algo y usted me tiene que decir cómo llegar o de dónde viene o para dónde va, ¿ok? Veamos acá los ejemplos. Mire, tenemos on. Esta está facilita. On. On the corner of. Si yo le digo on the corner of, ¿qué será? En la esquina de. Ah, muy bien. En la esquina de. ¿Ok? En la esquina de. Y eso es algo bien común. Usted dice, en la esquina del parque. Ahí vas a tomar el bus, right? A la esquina de. Across from. ¿Qué dijimos que era across from? Cruzando. Al otro lado de. Cruzando al otro lado de. O sea, en palabras bien salvadoreñas, ¿verdad? O sea, la traducción es cruzando, pero usted dice, ahí al otro lado del súper, ahí vas a encontrar tal cosa, ¿ok? So, uno comprende que es como esquina opuesta, right? Next to, ese se parece, ya lo hemos visto, a la par de, right next to. Usted me dice, mire, es que yo vivo a la par de la panadería, ok. I live next to the bakery, right. So, between, lo vimos también, módulo anterior, entre, ¿verdad? Entre, ok. I live between the park and the university, right. Yo vivo en medio de, entre tal parte y tal otra parte, ok. So, veamos las oraciones que tenemos acá. Let's see. Jose Alexander, help me, please, reading the sentence, these three first ones. Okay. The department store is on Main Street. It's on the corner of Main. It's on the corner of Main and First. It's across from the park. Okay, perfect, nice. So the department store is on Main Street, okay, está sobre la calle principal. It's on the corner of Main and First, está en la esquina de la principal y la primera. It's across from the park, so está enfrente del parque. So continue with the other three. Edwin Edgardo, please. It's next to the bank. The bank is between the department store and the restaurant. Okay, perfect. So it's next to the bank, okay, a la par del banco. The bank is between the department store and the restaurant, okay. So veamos cómo nos va aquí. Tenemos un pequeño mapa, okay. So voy a tomar una captura quizás primero del mapa, para que se vea un poco grande y vamos a intentar, ok, vamos a intentar completar estas oraciones. Mire, it says right here, look at the map and complete the sentences, ok, then compare with a partner. Tenemos unos minutos aún, vamos a hacer rapidito unos grupitos y vamos a ver cómo nos va. Tiene usted que ver el mapa, ok, para ver dónde están ubicados los lugares, ¿ok? So, déjenme crear acá rápidamente grupos pequeños. Vamos a hacer unos 4 grupos nada más. Van a quedar algo numerosos. Quedan 2 de 7 y 2 de 6, ¿ok? So, le voy a enviar acá al grupo de WhatsApp la imagen por si alguien no tiene el manual. Si tienen el manual, ya sea en digital ahí, pues vamos a usarlo para que vean bien la imagen, porque aquí yo se los he puesto, pero bueno, sí se ve bastante bien. Pero por si usted no logra distinguir ahí los lugares, ve ahí en su manual que usted tiene. Ok, so, ¿qué vamos a hacer? Completar esas, oraciones en base a la imagen que le estamos compartiendo. No sé si está clara la indicación. Yes, teacher. Okay, yes, teacher. So let's do it right now. So tenemos 4 minutos, ok, 4 minutos. Ok, welcome back. No sé si lograron finalizar. Estaba algo difícil, ¿verdad? No sé si hay ahí, sí. Sí. Si es uno, si es otro. Bien, este ver bien la imagen. O sea, aquí están los nombres de las calles y todo tiene nombre. O sea, aunque algunas, por ejemplo, este dice Second Avenue Bookstore. Ok, so este es el post office. Ok, o sea, todo tiene nombre. Lo único que algunos están como que chiquititos y tienden a perderse. Ok, o no se ven bien. Pero por eso les dije que si tenían el manual, porque mire, ahí se puede, lo puede uno ir haciendo como más grande, pero yo si lo pongo tan grande se me sale de la imagen y no lo miran completo. Entonces lo más que lo puedo hacer creo que es así. Bien, no sé si logramos terminar, si no pues ahí le va a quedar de tarea, ahí le queda de tarea que usted vea bien la imagen y completemos, porque digamos que está fácil, porque ya nos da la oración acá. O sea, solo nosotros complementamos, pero la idea es que usted aprenda a dar una dirección. Por ejemplo, si yo le pregunto, hey, how do I get to your home? ¿Qué le estoy preguntando? How do I get to your home? ¿Cómo hace para llegar a la casa, a mi casa? Ajá, ¿cómo llego a su casa? Imagínense que yo le haga esa pregunta. Hey, how do I get to your home? ¿Cómo me va a explicar usted? O sea, me bajo del bus, un ejemplo. O ¿qué calle? O sea, ¿cuántos blocks? ¿Cómo se llama su pasaje, su calle, su avenida, lo que sea? O sea, esa es la idea. No me vaya a decir, la parte del palo de aguacate. Teacher, enfrente de, ¿cómo se escribiría? In front, ¿verdad? Uh-huh. In front of. Enfrente de, in front of, ¿ok? So, mañana es viernes. Let's see, ¿qué fecha es mañana? 2nd, right? El otro viernes, vaya proyectándose que el otro viernes sí hay clase, mañana no. El otro viernes sí. Quiere decir que la otra semana vamos a sentir como un poco larga la clase, porque vamos a tener clase lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. ¿Y por qué? Porque si usted se fija, jueves 15 de septiembre es un holiday. Y los holidays no trabaja INSAFORP. Así es que el 15 queda de asueto. Entonces la última semana nada más vamos a tener 3 días. Así es que vayas haciendo la idea que la otra semana va a ser así larguita. Vamos a sentir larga porque no va a haber viernes. Ok, váyase proyectando que tenemos clase from Monday to Friday. Ok, y la última semana it will be just from Monday to Wednesday. José Alexander. Entonces prácticamente sería solo esta semana que viene y parte de la otra y ya terminamos el módulo. Exacto, ahora estamos llegando a la mitad. Este día terminamos la mitad del módulo, ¿ok? La próxima semana iniciamos la segunda parte, ya la segunda mitad y va a ser una semana extensa. Claudia Elizabeth. Sí, teacher, tengo una pequeña duda. Decía usted que delante de se dice in front y en el caso de opposite. That would be behind, atrás de. Behind, ok. Behind es la parte trasera. Usted me dice, mire, vivo atrás de la iglesia, ok, behind. O en algunas ocasiones usted puede ocupar I'm in the opposite of the pharmacy, esquina opuesta, in the opposite corner of lo que sea, right? Esquina opuesta de. Ok, gracias. Ok, behind. ¿Se escribe así como yo lo acabo de escribir o me corrige, por favor? Sí, ahí creería, sí, ahí está bien. Ya voy a ver bien okay. el chat. Okay. Necesito validar la asistencia, ya los voy a desvelar un minuto, Pero sí, necesito que me informe, por favor, Claudia Elizabeth, si está presente. Claudia present. Elizabeth, thank you. Eric Omar. Eric Omar. Eric Omar. No. Jessica Sarai. Present, teacher. Thank you, Jessica. Y por acá está Rosa Karina. Rosa Karina. Santos Carlos. Santos Carlos, Rosa Karina, Eric Omar. Bien, so then the rest, you do have the attendance, right? Solo los que menciono, les falta ahí. Bien, time is over, so tomorrow we don't have class, right? Mañana es vacation, pero si no ha terminado la plataforma, los que mencioné al inicio, por favor, el día lunes voy a dar el primer update de el attendance. Acuérdense que yo puedo verificar acá el porcentaje de asistencia que usted tiene. Entonces, el lunes me acuerdan de mencionar el porcentaje que llevan. Ya deberían de tener el 50%. Sí, ahora estamos terminando la mitad del curso. Bien, time is over. Thank you for being in the class. Enjoy your weekend. And I'll see you on Monday. Okay. Okay. Bye-bye. Take care. Good night. Good night, teacher. Good night, teacher. Thank you. Thank you.